Ok, pastor, para los medios de Venezuela y la prensa internacional, pues hoy debutó el FW34, tuviste el honor de llevar el carro Esperanza de la Williams a la pista de Jerez, así que quisiéramos saber tu balance de lo que fue el primer día de pruebas. La verdad, bueno, un día positivo, porque bueno, hemos regresado a la pista después de duros meses de trabajo, ¿verdad?, en el equipo, y finalmente el carro en la pista. Entonces, contento por eso, todo el equipo está contento de comenzar el trabajo de pista nuevamente. Y bueno, el carro se comportó bastante bien el día de hoy. La primera impresión, sobre todo, fue con el motor. Hay mucha diferencia. Aún es muy temprano para decir cómo anda el carro, pero me quedé un poco impresionado con la puesta a punto inicial, o sea, cómo arrancó el carro, el feeling que tuve con el manejo, la sensibilidad que tiene el carro, es algo muy positivo. Tiene muy, muy pocas cosas que corregir, pero como dije anteriormente, todavía es muy temprano para decir eso. No hemos hecho los kilómetros que el carro requiere para prepararnos durante esta temporada. Y bueno, estamos haciendo programas de varios tipos de pruebas. Nuestro programa de pruebas se basa en hacer la mayor cantidad de kilómetros posible, trabajar en conjuntamente con la fábrica. Estamos en contacto directo desde acá, conectados vía online con la fábrica. Y bueno, desarrollando todos los pequeños problemas que se van a ir presentando, que es una cosa normal cuando tienes un proyecto y un carro nuevo. Pero quiero decir que el carro alcanzó las expectativas que el equipo tenía, y bueno, me voy contento porque el feeling que me dio en cuanto a manejo fue bastante positivo. Ok, sí, tú lo has señalado y también lo acotaba Mark Gillan, el ingeniero jefe de operaciones, que tal vez al principio se presentaron algunos inconvenientes normales, iniciales, de ajuste. Fuiste, de hecho, el piloto que menor cantidad de vueltas completó en el día de hoy, que fueron 25, pero ello precisamente forma parte del día inicial, tal vez del acoplamiento del carro con el nuevo motor, y entonces quisiera ese extra balance y que pues reiterases lo que ya has dicho, que precisamente es un primer día de prueba, que las pruebas son precisamente para eso, para explorar las características del carro, para ir avanzando en su puesta a punto. Y interesante si pudieras recalcar eso del contacto online, el contacto directo con la fábrica, lo que quiere decir que la data que se genera en pista ya está siendo analizada por los laboratorios allá en la sede de Williams en Grove. Exactamente, tanto el túnel del viento como la parte mecánica, la parte de caja de cambio, de suspensiones, todos estamos conectados online. Y bueno, todo lo que está pasando acá en Jerez, allá en Grove, en Inglaterra, lo están viviendo junto a nosotros. Quiero decir también que pues todo lo que se respira en el equipo es un ambiente positivo, el carro nació bastante bien, y que a pesar de que dimos pocas vueltas el día de hoy, bueno, quiero decir que somos uno de los equipos que más ha cambiado para esta temporada. Tenemos un motor nuevo, un carro completamente nuevo, además de una reestructuración en el equipo, ¿no? Entonces, nos estamos conociendo, el carro ha nacido mucho mejor del FW33 del año pasado, y eso es algo muy positivo y que motiva a todos los integrantes del equipo a seguir trabajando duro para desarrollar lo antes posible el carro. Primero, adaptarlo rápidamente a mi estilo de manejo, adaptarlo al estilo de trabajo de William, y ya tenemos preparado, digámoslo así, un paquete aerodinámico nuevo que va a ser introducido prontamente. A finalizar, pastor, entonces, ¿cuál va a ser tu programa de trabajo para mañana, que sabemos que comienza a las 9 de la mañana hora local y termina a las 5 de la tarde allá en suelo andaluz? Pero la verdad, cumplir con el programa que tenemos, que es hacer kilómetros. Vamos a estar haciendo sesiones de varias vueltas. Todavía es muy temprano para probar la verdadera velocidad tanto del motor como del carro. Y bueno, primero conocer el carro, como les dije anteriormente, es algo importante conocer, adaptarlo, ver cómo responde a los cambios de temperatura. En la mañana hace bastante frío, al mediodía se calienta bastante la pista, entonces eso es algo bueno, algo positivo que tenemos que aprovechar de probar acá, porque eso nos va a volver a pasar. Entonces tenemos que conocer el carro, y es lo que hemos estado haciendo.
Y bueno, el equipo concentrado en estar pendiente de cada particular del carro, de que no vaya a fallar ni nada, para lograr ese objetivo. Bueno, Pastor, muchas gracias en nombre de Venezuela. Tus palabras finales para el país que te vio nacer. Bueno, contento, estamos acá. Contento porque ha comenzado una nueva temporada con todas las ganas del mundo, con todo el optimismo y transmitiéndoselo al equipo, que son la gente más importante, ¿no?, en este trabajo. Es un trabajo en equipo y bueno, tenemos que trabajar como tal. Y ahora bien, los resultados estoy seguro de que van a llegar y que bueno, aún falta todavía muchas pruebas para determinar algún resultado. Bueno, Pastor, un placer y el mayor de los éxitos para mañana en tu segundo día de pruebas. Un abrazo.